1939, los ejércitos de la Alemania nazi inician su conquista de Europa. Polonia es la primera nación en caer. Le siguen Dinamarca, Noruega, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda. Estamos en el año 1941. Con un ejército de más de 7 millones de hombres, la maquinaria de guerra nazi se dirige al este e inicia la invasión de la Unión Soviética. Empleando tácticas relámpago, avanzan rápidamente, aplastando implacablemente las defensas soviéticas hasta llegar a la capital, Moscú, en menos de 4 meses. Debido a la alarmante escasez de refuerzos, la defensa soviética de Moscú recae entonces en manos de miles de reclutas sin experiencia que han de resistir ante las fuerzas perfectamente adiestradas de los alemanes en el gélido invierno ruso. Bienvenidos a la instrucción básica, camaradas. Si pretenden sobrevivir, harán exactamente lo que yo diga. Y ahora acérquense a esa mesa y cojan esas armas. ¡Muévase más rápido, camarada! Necesitará un arma de verdad si quiere matar fascistas. Mira su brújula. La estrella de la brújula muestra la localización de su objetivo actual. Ahora vaya al almacén y coja una pistola y un rifle. ¡Muévase! Las armas están sobre la mesa, camarada. Bien. Ahora informe al comisario Letlev. Vaya. Bien, camarada. Guíese siempre por la estrella de su brújula hacia el objetivo actual. Bien, Vasily. Veamos lo buena que es su puntería. Apunte a uno de esos dos osos de peluche. Bien, ahora dispare al otro. Las pistolas y los subfusiles son buenos a corto alcance, camarada, pero para blancos a larga distancia es mejor el rifle. ¡Pase al campo de tiro! Preparados, camaradas, disparen a esos platos y botellas. Imaginen que son el enemigo. Apunte con la mira, Vasily. Así conseguirá ser mucho más preciso. Muy bien, camarada. No está mal, nada mal. Ya basta, Vasily. Y ahora veamos qué tal lo hace bajo presión. Tiene 15 segundos para disparar a los cascos. ¿Listo? ¡Ya! Bien, camarada. Ahora venga aquí y golpee este maniquí con su rifle. ¡Ya basta, camaradas! ¡Vengan aquí y cojan una granada! Estos son patatas, camarada comisario. ¿Por qué usamos patatas en vez de granadas de verdad? Porque las granadas de verdad son valiosas. De hecho, valen mucho más que usted. Oh, por supuesto, camarada comisario. Disculpe el error. ¡Buen lanzamiento! No está mal, nada mal. ¡Camarada comisario! ¡Camarada comisario! ¡Tenemos un prisionero! ¡Venga a ver! Camarada comisario, dice que el enemigo se está moviendo tras nuestras líneas por el sureste y cuentan con el apoyo de semiorrugas y artillería móvil. Señor, se está preparando un ataque alemán por el sureste. Parece algo serio. Camaradas, hay un arsenal hacia el este en el sótano de una casa. Vayan allí y hagan acopio de munición y suministros. Yo me quedaré para ocuparme de nuestro invitado. Recuerden lo que han aprendido. ¡Buena suerte! ¡Alemanes! ¡Junto al señor! ¡Vamos! ¡Hagan fuego! ¡Mire, Alemania! ¡Agáchense y pasen por ese agujero! ¡La trinchera es demasiado estrecha! ¡Alfila India primero, Vasily! ¡Nosotros le seguiremos!
¡Son los fascistas! ¡Junto al señor Ruger! ¡Al este de nuestra posición! ¡Vamos a acabar con un Panzerfaust, camaradas! ¡Cojan un subfusil y asegúrense de recargarlo primero! ¡Comprueben siempre que tienen el cargador lleno antes de lanzarse al combate! ¡Vamos, camaradas! ¡Suban la escalerilla! ¡Vasily! ¡Espere! ¡No salga ahí! ¡Lance antes una granada de humo para ocultar nuestros movimientos! ¡Espere! ¡Espere a que se llene de humo! ¡Mantengan sus posiciones, camaradas! ¡Solo un poco más! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡No se aleje de mí! ¡Vale! ¡Le sigo! ¡Cómo no están! ¡Infantería enemiga! ¡Junto al señor Ruger! ¡Mejor tú que yo, fascista! ¡Wurde getroffen! ¡Fascista! ¡Junto al camión! ¡Justo al frente! ¡Es una MG! ¡Granada! ¡Ahí está el Panzerfaust! ¡Encontremos cómo rodear esta puerta! ¡Infantería enemiga! ¡En la planta de abajo! ¡Flanco derecho! ¡Jakob! ¡Busca en cobertura! ¡Alemanes! ¡En la primera planta! ¡Franco izquierdo! ¡Son los alemanes! ¡En la planta de abajo! ¡Franco derecho! ¡Fascistas! ¡Arriba, en la segunda planta! ¡Franco izquierdo! ¡Boris! ¡Use ese montón de escombros como cobertura! ¡Infantería enemiga! ¡Planta baja! ¡Flanco derecho! ¡Un fascista menos del que preocuparse! ¡Soltad! ¡Primera planta! ¡En ese edificio destruido! ¡Abran fuego! ¡Sowjetische Truppen! ¡In der Nähe dieser Kisten! Bueno, creí que estábamos de instrucción. No hay mejor instrucción, camarada, que luchar por sobrevivir.